De manera general, yo creo que en estos momentos en el Estado español confluyen como mínimo cuatro elementos de crisis o cuatro aspectos de crisis. Por una parte, una crisis global, una crisis planetaria, ¿no? que es obvia y que es, que es evidente, lo que en algunos foros estamos nombrando como crisis de civilización. Eso por una parte. Una crisis global. Que, uh, que es una crisis de la democracia y de la política, es una crisis de la gobernanza democrática a escala internacional, por tanto es una crisis de la democracia y una crisis de la política. Uh, la política uh, retrocede, la democracia retrocede y deja paso a uh, los mercados, uh, deja paso a las multinacionales, deja paso a la economía financiera, deja paso a los ejércitos, que son los que acaban sustituyendo a la política y a la democracia en cada vez más lugares y más territorios del mundo. Es una crisis global que hace referencia a la crisis del Estado-Nación, a la crisis del Estado Nacional. El modelo de Estado Nacional, que hasta hoy existió y que se implantó por voluntad o a la fuerza en la mayor parte del planeta como forma de organización política de la sociedad, también es un modelo... Que es cada vez eh, un modelo eh, con menos validez, eh, con menos capacidad de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad, a los problemas reales eh, de, de los pueblos en, en todo el mundo. Por tanto, efectivamente, se trata de una crisis global a escala planetaria, eh, una crisis muy importante, eh, de gran trascendencia, eh, que está absolutamente abierta, está absolutamente abierta y que, como les decía, es una crisis que tiene tal multidimensionalidad que podemos hablar verdaderamente de una crisis de civilización. ¿No? Hablamos de una crisis de la democracia, de una crisis de la política. El Estado español, en términos de democracia, es un Estado degenerativo, está degenerando, es un Estado que está en caída libre desde el punto de vista de calidad democrática. La calidad democrática, eh, la capacidad democrática del Estado cae en picado, no solo por la corrupción, eh, no solo por la absoluta disfuncionalidad de las instituciones políticas, sino porque como Estado es cada vez más incapaz de dar respuesta a ninguno de los problemas reales eh, de la sociedad de manera democrática. ¿no? Y es eh, un Estado que ante los problemas democráticos ante los problemas que se le plantean en términos democráticos, en lugar de buscar respuestas democráticas, lo que hace es encerrarse en sí mismo de forma cada vez más autoritaria y más despótica y en lo que sí crece es en mecanismos de control, de represión, etcétera, etcétera, de todos los derechos democráticos y de todos los derechos civiles y políticos de la sociedad, en todas partes, en todos los sitios del territorio del Estado. El Estado español es un Estado por naturaleza imperial construido uh, por unas oligarquías uh, a costa de la opresión imperial, colonial, uh, externa e interna sobre uh, determinados pueblos. Y uh, hoy lo que está en crisis es la naturaleza misma de este Estado. Eh? Uh, es una crisis que uh, nos lleva a su propia fundación, a los pilares uh, de su propia fundación. En el momento en que nuestros pueblos cuestionan la naturaleza del Estado, exigiendo ser reconocidos como tales, como naciones, con derecho a la autodeterminación y derecho a la independencia, estamos tensionando al máximo el conflicto del Estado con sus últimas colonias, eh, con las internas, eh, con las que eh, adquirió eh, con el imperialismo interno dentro, dentro, de, la, dentro de la península. ¿no? Bien, pues estas tres, estas tres crisis eh, son las que, eh, a mi entender, configuran... La respuesta a la pregunta eh, que plantea eh, la Fundación a la mesa, crisis de Estado y crisis de régimen. ¿no? Desde luego, es una crisis de Estado, del Estado Nacional Español, eh, porque está en colapso desde el punto de vista democrático, eh, está en colapso desde el punto de vista eh, económico, eh, generando y trasladando a la población una crisis económica y social insoportable. Por tanto, es un Estado fallido. ¿eh? Un Estado fallido porque no es capaz... De dar respuesta a los derechos económicos fundamentales de la población y no es capaz de hacerlo de manera democrática. Es un Estado fa fallido, en fracaso, ¿no? en, ca en caída libre. ¿no? Eh, pero, eh, además, eh, por otra parte, es un Estado nacional que está cuestionado en su propia naturaleza por los pueblos y naciones sin Estado que aún están sometidos a su yugo y a su, a su opresión y a su dominación. Pero es que es también una crisis de régimen, porque. La naturaleza, la dimensión, el alcance de estas crisis de Estado, de esta crisis de Estado que estamos viviendo hoy, pone en cuestión absolutamente eh, el fracaso del de, eh, régimen del 78, pues formando parte desde nuestros territorios de ese movimiento global planetario, ¿no? Que enfrenta el capitalismo buscando alternativas al capitalismo, que que enfrenta esta crisis global democrática, política, capitalista, ecológica, etcétera, etcétera. Cada uno desde su lugar, pero articuladamente a nivel internacional, enfrentando, luchando y generando alternativas. En los distintos territorios y en los distintos lugares de verdad. Por tanto, formando parte de esta ola, de esta oleada que a nivel planetario, a nivel mundial, eh, cuestiona el sistema, impugna el sistema, lo enfrenta radicalmente y busca eh, alternativas. ¿no? La única manera de eh, enfrentar, al menos desde mi punto de vista o desde nuestra experiencia, de enfrentar estas crisis en el, en el terreno local es eh, realmente una impugnación del sistema y iniciar un proceso de desconexión. Es iniciar un proceso de desconexión. ¿no? Eh, y esa desconexión, en el contexto del Estado español, empieza marchándose. ¿no? Es decir, ayer lo comentábamos eh, en otro acto: ¿no? ¿Cuál es nuestra contribución más solidaria a, a una ruptura democrática, a un cambio social, económico y político en el Estado español? Irnos. Esta es nuestra mejor solidaridad con el republicanismo español, eh, con los revolucionarios españoles, con la nueva izquierda española con los que quieren uh, realmente cambiar ese régimen, ¿no? con los que quieren en el estado español uh, dar una alternativa a esa crisis de estado y a esa crisis de régimen, cuál es desde los países catalanes, desde euskal herria, desde galicia nuestra mejor contribución, nuestra mayor solidaridad. irnos corriendo. por tanto, un cambio de régimen uh, tiene que cuestionar la monarquía directamente. ¿no? Uh, entiendo yo. Un cambio de régimen tiene que cuestionar inmediatamente el papel que la Constitución consagra al ejército para mantener la unidad de la patria. ¿no? Uh, un cambio de régimen tiene que cuestionar uh, el mandato constitucional que impide la relación política entre comunidades autónomas, ¿no? que es un atentado directamente a la construcción nacional de Euskal Herria y a la construcción nacional en los países catalanes. Por tanto, la, la sinceridad, la, la franqueza de un cambio de régimen verdaderamente y del fin del régimen del 78, solo se podría apreciar a partir de gestos y de actos de este calado y de esta naturaleza. ¿no? Eh, por tanto, ante la más que improbable posibilidad de que esto se dé, eh, nuestro proceso, ¿no? como decía Alba, es de que nosotros no nos esperamos y empezamos a pasar, eh, empezamos a, a marcharnos. ¿no?